Bienvenidos a la transmisión del Centro Cristiano Elim Cuadrangular, una iglesia de poder con avivamiento del Espíritu. Gracias por conectarte a través de nuestras redes sociales. No olvides compartir este video. Te invitamos a que puedas preparar tu corazón para alabar al Señor y escuchar su palabra. Bendiciones.
solo sentir, no importa la distancia, estamos aquí, Señor, adorando y glorificando tu nombre. Dios imparable, Dios de imposibles.
Bienvenidos, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana. Bendecimos sus vidas, sus corazones, y listos desde ya, después de un tiempo de alabanza, el poder compartir una palabra nueva, una palabra del Señor que ha puesto en nuestros corazones para edificación de la iglesia, que esta palabra sirva de inspiración, de motivación para su vida personal, para su vida ministerial, su vida secular, y haga una obra extraordinaria en su vida, que lo mueva, que lo inquiete, que lo exhorte a accionar como el Señor espera de cada uno de nosotros. El tema que vamos a desarrollar en esta mañana se titula La autoridad de la iglesia a través de la oración y la palabra. Repito, la autoridad de la iglesia a través de la oración y la palabra. Y vamos a irnos al capítulo 8 de San Mateo. San Mateo capítulo 8, para que leamos el contexto, esa historia y esa enseñanza tremenda, cuando el Señor Jesús se encuentra con un centurión. ¿Quién es un centurión? Pues alguien puesto en autoridad. Entonces dice la palabra, para que leamos el contexto, dice aquí: Jesús sana al siervo de un centurión. Lo que me interesa es el versículo 8, pero leemos todo el contexto. Dice: entrando Jesús en Capernaum, estoy leyendo Mateo 8 del 5 en adelante, entrando Jesús en Capernaum, vino él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Oiga bien lo que el centurión le dice: que su criado está postrado, paralítico y gravemente atormentado. ¿Qué le parece? Jesús le dijo: yo iré y le sanaré, respondió el Señor. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. Oiga bien. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué le parece? Y más adelante narra este pasaje que en esa misma hora
en que Jesús había orado en esa misma hora, el siervo del centurión había sido sanado y él se había levantado. ¿Qué le parece? Ahora, ¿dónde yo quiero la palabra de autoridad, la palabra de en la oración y la palabra? Mire usted, es el versículo 8. ¿Verdad? Y está dicha y expresada por el centurión. Por el centurión. Y entonces respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno. Oiga bien lo que le dijo: no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Extraordinaria palabra que el Señor alabó la fe de este hombre. Alabó su credibilidad en el Señor Jesucristo. Y que él era un soldado romano, un centurión, es un soldado romano con una con un nombre de mucho mayor, o sea, porque él era autoridad. Entonces es algo tan especial. Y la historia es bien amplia, pero nos centramos en la palabra autoridad. Ahora, en modo de introducción, hacemos esta pregunta: ¿habrá perdido la iglesia en esta temporada? ¿Habrá perdido la iglesia en esta temporada poder, autoridad, protagonismo, importancia o su puesto en la batalla? Y la respuesta es jamás, 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 jamás la iglesia ha perdido su poder, su autoridad y su protagonismo, y jamás ha perdido su puesto en la batalla. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva no nació en los templos. La iglesia primitiva nació en las casas. Y de ahí, mis amados hermanos, salía la enseñanza, salía la predicación de la palabra, salía la preparación de los discípulos y de los nuevos líderes y los nuevos discípulos que se iba acrecentando para ir a predicar. Entonces, aunque se mire que nosotros estamos encerrados, confinados, la iglesia no ha perdido su autoridad ni su poder. La iglesia no está en cuarentena, la iglesia no tiene ninguna pandemia. La iglesia, mis amados hermanos, está cumpliendo con su ministerio y está ejerciendo su poder desde donde el Señor Jesucristo nos tiene actualmente. Entonces, eso quiero que usted lo entienda, eso quiero que usted pueda llegar a comprenderlo de una manera tremenda. ¿Qué es lo que le pidió este centurión? Que fuera a Jesús, que fuera a su casa, ¿verdad? Y que su criado estaba enfermo. Pero cuando Jesús le dijo: voy a ir a tu casa, ¿verdad? Le estaba pidiendo por la sanidad de su criado. Pero Jesús le dijo: voy a ir y lo voy a ir a sanar. Y entonces el centurión dijo: Señor, pues no sé a qué distancia estaban. No sé a qué distancia, cuántos kilómetros, si estaba cerca de la casa, si estaba lejos, pero el hombre creía en esa petición que le hacía el Señor, y el Señor le respondió de una forma extraordinaria. Poder. ¿Por qué? La iglesia no ha dejado de creer, por eso la iglesia no ha perdido autoridad, ni poder, ni protagonismo, ni importancia. No. ¿Y por qué? Porque la iglesia no ha dejado de creer, no ha dejado de orar, no ha dejado de predicar, no ha dejado de ministrar bajo la unción del Espíritu Santo del Señor. Óigame bien. No ha dejado de ministrar bajo la unción, el poder, la autoridad, la dirección del Espíritu Santo. Estamos nosotros haciendo nuestro trabajo, mis amados hermanos. Porque creemos en la palabra y creemos en la oración que nosotros ejecutamos y elevamos a nuestro Dios. El punto número uno que quiero compartir, ¿verdad? Porque hablamos de autoridad. Entonces,
tenemos que hablar de la autoridad que se le ha delegado a la iglesia por el Señor Jesucristo. Oiga bien, la autoridad que se le ha delegado a la iglesia, que tiene que ver con la gran comisión, ¿verdad? De Mateo 28:20 o San Marcos 16:15. Pero también lo que el Señor, y aún pues Efesios el capítulo 4 nos habla de la constitución de los cinco ministerios, pero aquí en el libro de los Efesios es con más claridad cuando nosotros miramos cómo el Señor puede delegar, puede confiar, puede depositar y poner a los pies de la iglesia, mis amados hermanos, un poder extraordinario. Usted es la iglesia, no es el edificio. No es el edificio. Por eso la iglesia del Señor no nació en templos. No nació en un lugar grande, no. La iglesia nació en lugares pequeños, en las casas. En las casas. De ahí fueron los templos, las sinagogas, porque los mismos fariseos se iban convirtiendo al Señor y ellos mismos abrían el templo para darlos para la predicación del evangelio. Pero en forma de prioridad, en la iglesia primitiva nació en las casas. Ahí se oraba, ahí se ministraba y ahí hay pasajes donde dicen que ahí se derramaba el Espíritu Santo de Dios con poder y autoridad y transformando las vidas. Podemos hablar de la casa de Cornelio, algo extraordinario sucedió ahí en la historia del apóstol Pedro. Pero vamos en estos momentos a Efesios capítulo 1, quiero que me acompañe porque es una lectura muy, muy significativa. En el capítulo 1 del libro de los Efesios, que habla de bendiciones espirituales, y en la segunda parte es lo que nos compete a nosotros cuando dice el espíritu de sabiduría y de revelación dado a la iglesia, de hablando Pablo a Éfeso. Y vamos a leerlos entonces cuando dice esta palabra del 15 en adelante. Efesios capítulo 1 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Quién oraba? El apóstol Pablo, con autoridad, con fe, oraba por esa iglesia de Éfeso. 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oiga bien, es una revelación tremenda. 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, oiga bien, y todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino que también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, oiga bien, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mire, autoridad delegada del Señor Jesucristo hacia la iglesia. El poder revelado, la autoridad delegada y suprema de Cristo Jesús, otorgada a la iglesia, que es su cuerpo. Mire usted, autoridad delegada, poder revelado hacia la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo señorío sobre todo este universo mismo. Cuando nosotros hablamos entonces de poder y autoridad
y señorío del Señor Jesucristo. Óigame, qué tremenda palabra. Cuando el Señor, amados hermanos, está sobre todo, todo lo que gobierna en este, en todo este universo mismo, él gobierna. Y dice, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío. El Señor está sobre todo lo que el enemigo pueda levantar como autoridad de parte de él. Él es el príncipe de este mundo, y es príncipe de maldad, de perversión y de tantas cosas. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eres el Alfa y la Omega, y no hay poder. Por eso, mis amados hermanos, yo siempre creo que Dios tiene una protección para cada uno de nosotros. Hay un cerco poderoso de protección donde el enemigo no puede pasar esos límites si no le es autorizado del cielo. Oiga bien, y recuerdo yo cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y yo he rogado para que tu fe no falte. Mire, ese ya es otro mensaje tremendo. Pero estamos hablando de autoridad. Estamos hablando del señorío del Señor Jesucristo. De esa autoridad que Él tiene. Y que esa autoridad Él la ha puesto, mis amados hermanos, bajo los pies, y lo ha dado a la iglesia. Ese poder. Recuerde que el Señor dijo, las obras que yo hice, ustedes las harán mayores todavía, mis amados hermanos. Hablando de milagros extraordinarios, hablando de manifestaciones gloriosas. Entonces la iglesia, llegamos a un punto en que la iglesia ejerce y acciona su poder. Tiene que hacerlo, mis amados hermanos. No importa de dónde lo pueda hacer, no importa de dónde pueda ministrar ese poder extraordinario para hacer milagros poderosos en el Señor. Si todo está constituido en lo que nosotros hablamos y en lo que nosotros proclamamos, entonces la iglesia debe de ejercer y accionar ese poder que se le ha dado. No tiene que estar, no tiene que ser inepta, no tiene que estar quieta. La iglesia siempre, todos los días, debe de estar accionando ese poder que el Señor le ha dado. No debe de estar dormida, sino que debe de estar realmente accionando con poder y autoridad. Y mire usted que Mateo 16, 19, habla de la llave del reino, la autoridad de atar y desatar. ¿Qué le parece? Y habla en ese pasaje cuando le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino. Oiga bien, y a ti te daré las llaves del reino. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, sobre la confesión de Pedro. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, mis amados hermanos. Mire qué delegación de poder, la llave del reino, atar y desatar. Dos recursos poderosos que quiero hablarles en este día, que ya lo hemos mencionado. Dos recursos poderosos que la iglesia tiene y que son respaldados, óigame bien, son respaldados por el Espíritu Santo de Dios. Es la oración y la palabra que nosotros accionamos, la oración que hacemos y la palabra que predicamos, proclamamos delante del Señor, que tiene, óigame bien, tiene un poder de desplazamiento extraordinario. Tiene un poder de desplazamiento extraordinario. Y quiero que me acompañe usted en el Salmo 19:4. Mire usted qué impresionante este versículo cuando nosotros hablamos de el poder que tiene la oración y el poder que tiene la palabra, como el Señor la respalda. Salmo 19, capítulo 4, para que usted vaya conmigo y aprenda esta palabra, anote, grábesela en su mente.
y habla este capítulo de Salmo 19 de las obras y la palabra de Dios. ¿Qué le parece? Habla de las obras y la palabra del Señor. Y el versículo 1 es una muestra que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero quiero que vaya aquí y usted entienda el versículo 4 cuando dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Qué le parece? Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. La palabra del Señor tiene un poder de desplazamiento tremendo. Igual la palabra hecha oración. Y el Salmo 107, vaya conmigo al Salmo 107, dice en una forma poderosa, Salmo 107, versículo 20, dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué le parece, mi amado? Ahí encontramos que la palabra del Señor tiene un poder de desplazamiento. La oración que usted hace tiene un poder de desplazamientos. La palabra, una oración hecha en este lugar puede llegar a la China, a Alemania, Francia, Italia, España, toda la Antártida, cualquier rumbo, mis amados hermanos. Pero la palabra tiene un poder de desplazamiento. Lo hemos leído aquí en esta bendita Biblia que el Señor nos ha dejado. ¿Qué le parece? Una iglesia, no importa la distancia, no importa la distancia, no importa el lugar, mis amados hermanos, la oración y la palabra con poder de desplazamiento es el recurso que la iglesia tiene ahorita que estamos nosotros desde nuestras casas, que no podemos congregarnos en nuestro templo, que no podemos estar en un lugar para estar ahí, mis amados hermanos. El Señor nos tiene y Él sabe por qué nos tiene. Pero ¿qué estamos haciendo, mis amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos tristes porque no estamos en el templo. Estamos tristes porque no nos miramos. No dependamos de eso, porque el cristiano no anda por el ver ni el sentir, anda por fe, dice la palabra del Señor. Anda por fe. Y mire, amado, ese de volver a los templos, el Señor sabe cuándo lo vamos a hacer. No nos adelantemos, no nos precipitemos, no metamos presión, porque Dios sabe cuándo esta situación va a parar y va a terminar, mis amados hermanos. No le estoy diciendo yo que no quiero que los templos hablen. Claro que sí, soy el primero. Deseo de ver a mis hermanos, estar con ellos y predicarles tan de cerca como siempre lo hemos hecho. Pero no nos adelantemos. Mejor hagamos lo que la palabra dice desde nuestro lugar. Accionemos el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. Mire usted, no importa, ¿verdad? Qué lindo cuando leemos aquí en el Salmo 107:20. Oh, wow. Envió la palabra y lo sanó. Envió la palabra y lo sanó. Es lo mismo que el Señor hizo con el criado de aquel centurión. El Señor envió la palabra y ese hombre, ese criado, fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué le parece? Solamente es que nosotros tenemos que creer y ser solidarios con el que ha caído enfermo, el que está sufriendo esta situación. Mis amados hermanos, sentimos realmente el dolor de los que están en los hospitales, ahí solitarios, ahí en esa cama, realmente, y conmueve nuestro corazón ver que están en una posición tan tremenda. Pero que nosotros tenemos el poder y la autoridad de enviar una palabra y que se restauren y que se recuperen y que los levante. Y mandamos protección en el nombre de Jesús, mis amados hermanos. Desde el lugar donde nosotros estemos, enviemos la oración y la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia está llamada y fue levantada
para poner vida donde hay muerte. Oiga bien, para poner vida donde hay muerte. Para eso es la iglesia, mis amados hermanos. ¿Estamos nosotros haciendo eso? ¿Tenemos nosotros que poner vida donde hay muerte? Miren, miren, mis amados hermanos. Proverbios 18, 21. Cuando habla la palabra que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Oiga bien. Y aquí en esto lo aplicamos a qué es lo que nosotros hablamos. Nos quejamos que qué barbaridad, que esto y el otro, que hablamos hasta del coronavirus y hacemos esto y con lo otro. No, mis amados hermanos, hablemos vida. No hable muerte, hable vida, por favor. Hable vida, que es la palabra del Señor. La iglesia está para ministrar vida, no es para abrir la boca y comenzar a hablar condenación, muerte, desolación. No, mis amados hermanos. La iglesia está para demostrar su poder y su autoridad, porque eso le ha sido delegado del cielo y de parte del Señor Jesucristo. Ministramos, porque la iglesia rompe los límites. No importa dónde ni de dónde usted ore, ni de dónde esté, si usted lo hace con autoridad y lo hace creyendo en el Señor Jesucristo y crea esta palabra que el Señor nos ha dado, y usted va y rompe esos límites para creer, mis amados hermanos, porque a eso nos ha mandado el Señor. Recuerde usted lo que dice Mateo 6:6. Nosotros oramos en lo secreto y esto se ejecuta en público. Recuerde, los ángeles no están de vacaciones. Los ángeles están para que nosotros les demos trabajo. Para que nosotros le demos trabajo a ellos. Los ángeles no están de vacaciones. Así lo dice el libro de los Hebreos. Están al servicio de los que van a heredar la redención y la salvación en el Señor Jesucristo. Mire usted, Dios los envía a ejecutar a los ángeles peticiones, oraciones, intercesiones. Recuerde que Dios es omnipotente. Él está en todo lugar. Por eso nosotros tenemos que creer a esta palabra y poder enviarla, porque tiene un poder extraordinario de desplazamiento para hacer, amados hermanos, hacer la voluntad perfecta de nuestro Dios. Cuando nosotros creemos, oiga bien lo que le voy a enseñar esta parte, cuando nosotros creemos que el poder y la autoridad que Dios nos ha dado no funciona, cuando fracasamos, cuando hay un fracaso, cuando se vuelve inactivo el poder del Señor, cuando se vuelve ineficaz la autoridad y la palabra del Señor, mis amados hermanos. Yo quiero que usted entienda eso, porque a través de la historia de los reyes de Israel y de Judá, los errores que ellos cometieron fueron cuando cayeron en esta situación. Mire, dice la palabra del Señor que los reyes, algunos hicieron lo bueno, otros hicieron lo perfecto, otros hicieron lo correcto, pero otros hicieron lo perverso, mis amados hermanos. Comenzaron bien y terminaron mal su reinado. Y está escrito eso. Está escrito para que los errores sean enmendados y corregidos. La historia se escribe para no cometer los mismos errores. Pero lastimosamente se vuelve inactivo el poder del Señor. Se vuelve ineficaz por el hecho de que se pierde el poder por la misma situación de la misma iglesia, el mismo liderazgo, como se lo estoy yo transmitiendo. Cuando se vuelve
¿cuándo se vuelve ineficaz? Mire usted qué tremendo, porque el Señor nos ha mandado a nosotros, ¿verdad?, a ser muy eficaces y a demostrar ese mismo poder. Mire usted, se vuelve inactivo, se vuelve ineficaz este poder que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Cuando manoseamos el poder, cuando este poder es negociado, mal usado, es abusado y es manoseado por gente neófita, inoperante e ignorante. Y solo me recuerda a mí los reyes de Judá, ¿verdad?, y los reyes de Israel, pero también en nuestros días, mis amados hermanos, o sea, falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, o sea, falsos líderes, llenos de fariseísmo, y entonces vuelven ineficaz. ¿Por qué no les funcionaba la palabra a los fariseos? ¿Por qué a ellos no les funcionaban las cosas? Porque estaban llenos de avaricia, de hipocresía y de tantas mentiras. Y eso no concordaba con el propósito y el poder de Dios, con la autoridad del Señor mismo. No concordaba. Entonces había ahí un límite y no podía funcionar. Por eso cuando se encontraron con el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad?, ellos se expresaban, habla, el Señor habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Cuidémonos, iglesia, cuidémonos, por favor, de no ser falsos. No malusemos el poder, no negociemos el poder y la autoridad de Dios. No abusemos del poder y la autoridad de Dios. No manoseemos, no nos volvamos ignorantes, sino que seamos sabios en todo a lo largo y lo ancho de nuestra vida ministerial. Porque el poder hay que utilizarlo, mis amados hermanos. El poder y la autoridad de Dios tiene que ser bien usada bajo los propósitos poderosos del Señor. Que el Señor nos guarde de tal situación, que el Señor nos guarde de tanta equivocación que podemos nosotros llegar. Y entonces tenemos nosotros que alinearnos correctamente en el poder y la autoridad del Señor. Y mire usted, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer, oiga bien, el poder del Señor y la autoridad de Dios a través de la oración del Padre Nuestro? Oiga bien, a través de la oración del Padre Nuestro. Porque nosotros poco entendemos y enseñamos este ejemplo de oración que no es... No es más que un ejemplo, es más que seguir patrones de oración o ideas de cómo orar. No, mis amados hermanos, hay algo más profundo en medio, amados hermanos, de la enseñanza cuando el Señor dijo a sus discípulos: vosotros oraréis así. Y yo quiero decirle, y mire usted cómo comienza, cuando dice aquí en el capítulo 6, Jesús y la oración. Cuando ora, dice: no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie o en público, y en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces cuando el Señor habla, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que esté en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y mire usted que comienza a decir en el 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le parece? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora mire usted, ¿qué nos enseña el Padre Nuestro? Es que es una oración de poder y autoridad. Oiga bien, es una oración de poder y autoridad. Es una oración de guerra, no son frases gastadas, ni cualquiera, ni frases repetitivas. No, mi amado hermano, estamos hablando de reino, estamos hablando de poder, de autoridad, de señorío, de provisión, de protección, de perdón, de liberación. Y estamos hablando de quién es el poder, el imperio y la gloria. No es del mal, no son de las tinieblas, no es de nuestro enemigo directo, que es el diablo, Satanás. No, el poder no le pertenece, el poder no le pertenece. La oración del Padre Nuestro es una revelación a los discípulos que aprendieran a establecer el reino de Dios en la tierra, en sus ministerios, en sus vidas, en todo lo que ellos podían entender. Porque aquí habla, amados hermanos, de señorío, aquí habla de autoridad, habla de dónde viene la autoridad de Dios, de dónde viene ese poder, mis amados hermanos, cómo trasciende hacia nuestras vidas cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida al Señor y comenzamos una vida ministerial. La iglesia le ha sido delegado ese poder tan inmenso, tan poderoso. Y los discípulos en su proceso de crecimiento, de discipulado, ellos aprendieron, mis amados hermanos, bendita enseñanza del Señor Jesucristo, que detrás de ello hay una enseñanza tan profunda, hay una revelación tan poderosa, que nosotros podemos llegar a entender de una manera muy eficaz. También, mis amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros conocer? Oiga bien, ¿cómo nosotros podemos llegar a conocer la eficacia y la seguridad en la oración sacerdotal de San Juan 17? Mire, estoy enseñándole a ustedes los prototipos de oración y la palabra ministerial. El Señor manejaba las dos cosas, la oración y la palabra y la oración, porque son los recursos poderosos que el Señor nos ha dejado para poder proclamarlas. Oramos, predicamos, mis amados hermanos, de una forma extraordinaria. Y el Señor Jesucristo, además del Padre Nuestro, óigame, que se le conoce a esta oración de San Juan 17, la oración sacerdotal del Señor Jesucristo por sus discípulos. ¿Qué significa esta oración sacerdotal? Es una transferencia generacional que nos abarca a nosotros, o sea, que llega hasta nuestros días, como iglesia, como ministerio. La oración del Señor Jesucristo orando por cada uno de sus discípulos, puntos torales, puntos importantes, puntos que son una base en ese sentido. Dice, están en el mundo, pero no son del mundo. Mire usted, qué tremendo, que sean uno, que se amen unos a otros. O sea, qué potencial tan tremendo. Te pido no los guarde del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, a los que me diste, Padre, guárdalos, protégelos. O sea, el Señor está depositando una oración generacional, una oración que tenía un poder de desplazamiento, mis amados hermanos, extraordinarios, estableciendo un respaldo sobre el accionar de la iglesia, un accionar personal, ministerial, de liderazgo y de la iglesia en esta oración bendita de San Juan 17, que nosotros podemos mirar cada uno de estos versículos tan extraordinarios. Y cuando el Señor dice,
yo ruego por ellos, versículo 9, yo ruego por ellos, y no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo que mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Oh, mis amados hermanos, mire usted qué tremenda esta oración sacerdotal de protección, de provisión ministerial, de accionar en el poder del Señor Jesucristo, y bendita oración de San Juan 17, porque es la oración del sumo sacerdote sobre la iglesia que él mismo constituyó y que él mismo ganó en la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados. La reflexión, entonces, la reflexión o la conclusión, como usted le quiera llamar, que nosotros podamos nosotros realmente reflexionar y pensar y contestar en nuestro corazón. ¿Usted cree en el Dios incomparable del que habla la Escritura? ¿Cree en ese poder poderoso, sobrenatural de nuestro Dios? Lo que la Biblia revela de quién es el Señor. Entonces, esta pregunta es importante en lo profundo de su corazón. ¿Cuánto usted cree a la oración que usted hace? ¿Cuánto usted cree en la oración que usted hace? ¿Cuánto nosotros creemos en la oración que nosotros hacemos? ¿Y cuánto cree usted en la palabra que usted proclama? Oiga bien, ¿cuánto cree usted a la palabra que usted proclama? ¿Cuánto creemos todos nosotros en la palabra que nosotros proclamamos? Oiga bien, creer y proclamar. Creer a través de la oración y proclamar la palabra que nosotros predicamos. Porque si nosotros no creemos a esta palabra, entonces ¿para qué la predicamos? Pero si nosotros la proclamamos y la predicamos, mis amados hermanos, y es la base de nuestra vida, entonces nosotros tenemos la autoridad y tenemos la facilidad de orar, no importa dónde estemos confinados o metidos. Si Jonás, en aquel gran pez que se encontraba él, en lo profundo de la mar, él pudo clamar al Señor con todo su corazón. Él pudo clamar a Dios. En las profundidades del mar, él pudo hacer una oración de arrepentimiento y de reconocimiento, ¿verdad?, de quién era el Señor. Si Nabucodonosor, en el castigo que le puso el Señor de 7 años allá, con las bestias del campo y tantas cosas, ahí él pudo reconocer el poder y el señorío y de quién proviene toda la autoridad sobre esta tierra. Qué tremendo, mis amados hermanos. Es de eso se trata. ¿Cuánto creemos y cuánto proclamamos? Pero la invito para que usted vaya conmigo a Isaías capítulo 40, versículo 21. Dice la palabra: ¿no sabéis? Estoy leyendo Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace, oiga bien, como cosa vana. ¡Qué tremendo! Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Y mire usted el versículo 28, dice la palabra: no has sabido, no has oído. El Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se cansa con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Óigame bien. No has sabido, no has oído al Dios eterno, Jehová, el cual
creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Yo le pregunto a usted, ¿está cansado de estar confinado, que ya ni quiere ni orar, ni leer la Biblia? ¿O está usted triste porque la situación ya llevamos tantos meses? Mis amados hermanos, ese no es nuestro pensamiento, ese no es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo es esperar en el Señor. ¿Cómo está usted? Dice que él da esfuerzo al cansado, ¿verdad? Y multiplica los que no tienen ningunas. Oiga bien, Él es el que nos alienta, el que nos motiva, el que nos inspira cada mañana. Y si todavía estamos en este lugar guardados, Él sabe por qué, mis amados hermanos. Pero mientras tanto, nosotros cumplimos con la palabra: ore, ore por esta nación, ore por este país, por el gobierno, ore por la necesidad que hay en este país de tantas cosas, mis amados hermanos, que el gobierno pueda tener discernimiento, la sabiduría de Dios. Ore por ellos, ministre, palabra, autoridad, ministre en oración, envíe esa palabra que sane, que levante, que derrame sabiduría, que derrame, amados hermanos, discernimiento sobre los que dirigen esta nación, los que dirigen la economía, la salud, el trabajo, todo, la banca privada, todo eso, mis amados hermanos. Destile a usted de sus labios una palabra de vida, de bendición, mis amados hermanos, de orden, de acuerdo, de unidad, de amor y de paz, en vez de estar, mis amados hermanos, ahí acobijados, entristecidos. No, amado, Dios nos ha dado autoridad, nos ha dado poder extraordinario, con poder de desplazamiento, autoridad y poder, con ese desplazamiento que el Señor, amados hermanos, se mueve poderosamente. Así es que yo le animo en esta mañana que usted cambie su chip, cambie sus pensamientos, agarre la palabra y lea todo lo que Dios ha delegado a la iglesia, y accionemos en el poder del Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias benditas. Gracias, Señor, por esta palabra que nos inspira, que nos motiva. Oh Dios, que nos lleva, Señor, a creer más. Que nos lleva, Señor, a poder predicar más tu palabra, a declararla, a proclamarla, Señor. En el nombre de Jesús, inyecta tu iglesia, Padre Santo, ese poder. Ven a dar esa frescura espiritual a través de tu espíritu, Señor, y que la iglesia reciba, Padre, que nosotros tenemos que hacer un evangelismo personal, que nosotros tenemos que hacer una predicación, Señor, a diestra y siniestra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Dios amado, inspira a tu iglesia, Señor, levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, Padre, oh Dios, para que tu iglesia cumpla y ejerza, Señor, el ministerio, y esa, lo que has delegado, Señor, lo pongamos por obra, Señor, y enviemos esa poderosa palabra a través de nuestra oración, que creemos que llega, Señor, y que hará una obra, Señor, como tú lo has establecido. Tu palabra hará, Señor, todo lo que tú la envíes, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Les bendecimos en esta mañana. Saludo a los hermanos del Centro Cristiano Elim Cuadrangular. Quiero decirles, pues, que sigamos orando. Que si el Señor quiere, pronto estaremos ahí juntos adorando al Señor. Pero mientras tanto, oremos, prediquemos y hagamos la perfecta voluntad del Señor. Un abrazo. Dios los bendiga.